Del Potro le ganó Opelka y ya está en cuartos de final en Delray Beach. Lo cierto es que Delpo sigue sumando. Recordemos que vuelve de la lesión, que lo había marginado más de 100 días, más de 130 días, mejor dicho, el mejor tenista argentino y latinoamericano. Logró su segunda victoria en la semana de regreso oficial al circuito y sacó pasaporte a los cuartos en el ATP 250 de Delray Beach, torneo que ganó hace 8 años precisamente. En este caso venció al gigante estadounidense Riley Opelka, de 2 metros 13, ubicado en el puesto número 56 del ranking mundial y que llegaba a obtener su primer título en Nueva York. Fue el primer cruce entre ambos. El resultado final fue 6-4-6-4 en 1 hora y 20 minutos de juego. Este viernes, desde las 22, Delpo va a enfrentar a Mackenzie McDonald por un lugar en las semifinales. Delpo sueña con el título. ¡Vamos, la Torre de Tandil!